Hola, ¿qué tal? Aquí, Tyr. Pues bueno, un poquito más de Tom Clancy Splinter Cell. Aquí, ahora, en la embajada china, después de la liada del edificio Kalinatech. Vamos a ver, la embajada china que se ha ido presidente Nicolás en Myanmar. Y un espacio aéreo ruso. 9 de noviembre, las 20:05. Disparado. Varias veces además te disparan. No quiero morir. Vas a ponerte bien. ¿Cómo se supone que debo sentirme? A ti te han disparado más que a nadie. No. Me voy a poner bien. Wilkes. Voy a... Sobreviviré. Te estás muriendo, Wilkes. No hables. ¿Estás bien? ¿Se trata de una broma? Lo siento. Volvemos. Os dirigís a Myanmar. La misión no ha acabado. ¿Y qué pasa con Wills? Estamos a la espera de un reemplazo. Es posible que podamos contar con un contacto en Japón. Una mujer llamada Koe. ¿Qué es lo que hay en Myanmar? Nicolás. Hemos utilizado los datos de Kalinatech para localizarle en la embajada china de Rangún. ¿Los chinos apoyan a Georgia? La situación política es tensa. Si es cierto que apoyan a Nicolás, será mejor que encuentres pruebas sólidas. No me gustaría entrar en la Tercera Guerra Mundial sin un buen motivo. Vamos fuertes, ¿eh? Tienes tiempo antes de llegar a Rangún. ¿Quieres que abra una línea telefónica segura para que hables con Sara? No. Tercera Guerra Mundial, ¿eh? Hay que evitarla. Se ha evitado milagrosamente el desastre en la central de tratamiento de aguas de Pickett Gap, en Tennessee. La dirección de la central atribuye el fallo a un ataque vírico a distancia. Posiblemente el último acto de terror en la crisis de la información georgiana. Siguen sin tener pistas en la búsqueda de Convay Nicolás. La OTAN y grupos de beneficencia que trabajan en Azerbaiyán siguen destapando los cadáveres de lo que solo fue el principio de la campaña tecnológica de terror del presidente georgiano. De no haber sido por la rápida intervención de los trabajadores de la central, miles de personas se habrían convertido en enfermos de por vida debido al agua contaminada. Dicen que eran seguros y que todo está bien. ¿Y después nos dicen que hirvamos el agua? Viendo en la catástrofe evitada en Pickett Camp un punto crucial en la crisis de la información de Georgia. Teniendo en cuenta que por primera vez las autoridades americanas han podido reconocer y superar uno de los actos de terror de Nicolás, describió anteriores negociaciones diplomáticas con China como una combinación de silencio y antagonismo. Los chinos reclaman que Estados Unidos está utilizando las sospechas del apoyo georgiano como una excusa sin fundamento para inspeccionar los almacenes de armas chinas, y hasta ahora se han negado a cooperar. Si es posible, dando mayor importancia a la búsqueda de Convay Nicolás. Bueno, Embajada de China, Yangon, Myanmar, 11 de noviembre de 2004, 20, 13 horas, encontrar la conexión chino-georgiana. Gracias a la información obtenida de Kalinatech, Cirque Echelon ha seguido las comunicaciones entre Nicolás y la Embajada de China en Myanmar. Cualquier conexión sospechosa entre Nicolás y la República Popular China ha de probarse antes de emprender acción alguna. Vale, bueno, vamos a guardar, ¿no? Partida. Tu contacto ya está en posición. Nuestro hombre está en Burma o en Myanmar. Da igual. ¿Dónde puedo encontrarle? En un tejado a unas manzanas de la embajada. Dice que está bajo una gran señal roja. Responderá a la contraseña un luminoso y frío día de abril. Hemos actualizado tu OPSAT. Para ser claro, si matas a alguien, la misión se habrá acabado. Si metes la pata... Buscaré un refugio y rezaré unas oraciones. Me alegro de que lo entiendas. Vale, pues aquí ya no puedo matar, ¿ves? Después del anterior matando a todo Cristo. Y bueno, pues reúnete con el contacto de la agencia, coge info de la embajada con el micro láser. Cualquier baja en la embajada supondrá fracasar la misión. El contacto de la CIA está detrás de un gran símbolo rojo. ¿Y esta qué?
Bien, amigo, estamos aquí. Esto es lo más cerca que nos podemos aproximar al vehículo. No tengo palabras para explicar lo delicada que es esta misión. No podemos tener ni una sola baja. No habrá problemas. Lambert te dará la posición para nuestro contacto cuando nos aproximemos. Ha permanecido en... Te encontraré cuando acabe el trabajo. Buena suerte. Y mi pésame. Te encontraré cuando acabe el trabajo. Espero que nos llevemos bien. Tu perfil en el Ford indicaba que no tendrías problemas trabajando con una mujer. Eso no me preocupa. No saques a relucir otra vez a Wilkes. Vale, vale. Bueno, le he cortado varias veces lo que quería decir, Malo. Malo, pero bueno, me daba el pésame por mi amigo Wilkes. Vale. Pues ahí tenemos un Menda, tenemos dos Mendas. Ese tío que había pasado, ¿volverá a pasar? ¿No pasará? Volverá a pasar. A ver dónde va. Va hasta ahí. Bueno, pues ese trozo es medio cortito. A la que se vuelva a alargar, tengo que pillar este. Y meterle detrás. Tarda mucho, ¿eh? Pero bueno, esto, canalizar los movimientos que hacen, cuánto tardan para que no te pillen, o si no, a ver, la manera más rancia, ¿no? Pero bueno, a veces lo hago involuntariamente, digamos, lo hago sin querer, es que te pillen, ¿sabes? ¡Adelante! ¡Estoy listo! Ha tardado un montón. Ha tardado un montón en hacer el movimiento y este, en cambio, lo cojo y me pilla. Bueno, mira, vuelvo a empezar, así podré... Tu contacto ya está en posición. Nuestro hombre está en Burma o en Myanmar. Da igual. ¿Dónde puedo encontrarle? En un tejado a unas manzanas de la embajada. Dice que está bajo una gran señal roja. Responderá a la contraseña un luminoso y frío día de abril. Hemos actualizado tu OPSAT. Para ser claro, si matas a alguien, la misión se habrá acabado. Si metes la pata... Buscaré un refugio y rezaré unas oraciones. Me alegro de que lo entiendas. Compórtate. Bien, amigo, estamos aquí. Esto es lo más cerca que nos podemos aproximar al vehículo. No tengo palabras para explicar lo delicada que es esta misión. No podemos tener ni una sola baja. No habrá problemas. Lambert te dará la posición para nuestro contacto cuando nos aproximemos. Ha permanecido en movimiento para evitar ser localizado. Te encontraré cuando acabe el trabajo. Buena suerte. Y mi pésame por el teniente Wilkes. Tengo entendido que era un buen hombre. Te encontraré cuando acabe el trabajo. Espero que nos llevemos bien. Tu perfil en el Ford indicaba que no tendrías problemas trabajando con una mujer. Eso no me preocupa. No saques a relucir otra vez a Wilkes. Vale, vale. Buena suerte. Bueno, pues nada, ahora sí que lo hemos escuchado. Puede que lo escuche otra vez, ¿no? Bueno, no hacía falta, ¿no?, que hablara con ella, pero... Y ahora es que esa primera vez ha tardado un montón. Samira, asegúrate de que está muerto. Yo le cogeré sus gafas. Tu contacto ya está en posición. Nuestro hombre está en Burma o en Myanmar. Da igual.
¿Dónde puedo encontrarle? En un tejado a unas manzanas de la embajada. Dice que está bajo una gran señal roja. Responderá a la contraseña un luminoso y frío día de abril. Hemos actualizado tu OPSAT. Para ser claro, si matas a alguien, la misión se habrá acabado. Si metes la pata... Buscaré un refugio y rezaré unas oraciones. Me alegro de que lo entiendas. Compórtate. Este viene aquí. No hay novedades. ¿En serio no se han parado? La primera vez que me matan tan rápido, al disparar. Ha sido una buena ráfaga, ¿sabes? Bueno. Tu contacto ya sí, está mi contacto... Nuestro hombre está en Burma o en Myanmar. Da igual. ¿Dónde puedo encontrarle? En un tejado a unas manzanas de la embajada. Dice que está bajo una gran señal roja. Responderá a la contraseña un luminoso y frío día de abril. Hemos actualizado tu OPSAT. Para ser claro, si matas a alguien, la misión se habrá acabado. Si metes la pata... Buscaré un refugio y rezaré unas oraciones. Me alegro de que lo entiendas. Compórtate. Ay, que cuántas veces va a tocar repetir este inicio. A mirar esto, ¿no? Así luego no lo leo. Nonong Cheung a Chonghi Sun. Notas sobre el toque de queda. Muchachos, hemos llegado a un acuerdo con la policía local, por lo que ya no os molestarán más con su presencia durante vuestras patrullas nocturnas. Sin embargo, continuamos teniendo una
estrecha relación laboral con la policía de Myanmar. Y se espera que todos vosotros apliquéis el toque de queda en toda la ciudad junto con nuestras propias necesidades de seguridad. Esto no afecta la importancia de vuestra vigilancia ni a la gravedad de nuestras intenciones. Absolutamente nadie tiene excusa para encontrarse dentro de la zona restringida de la embajada y la ley es marcial. Uy, coronel Cheung. ¿Dónde está? No creo que lo deje pasar, ¿no? Lástima, porque esto me molaría poder echar por estos sitios, ¿no? ¡Vamos a patrullar! Es que hay un momento que se gira y me ha pillado y bueno, pues nada. Más o menos hemos salvado la bala. Hemos salvado la bala. Hemos esquivado la bala, ¿no? Así que... Bájalo, loco 5A, bájalo, loco 3. Y a ver el siguiente paso, porque de momento este aquí tampoco ha sido manera ortodoxa. Vale, y habrá que ir por el lado izquierdo. Que por ahí parece que está vallado. Puede que pudiera cargármelo justo cuando... Bueno, o noquearlo cuando está... No está en esa pared, ¿eh? Es que ahí aguanta poco y justo cuando se va a mover el desgraciado mira para este lado. Ahora no lo ha hecho, ¿no? Cambia cuando he ido a pillar a los otros, sí. Bueno, cuando he ido a pillar al tío que estaba aquí. Me la estoy jugando. No hay nadie, ¿no? No hay nadie en los tejados. Bueno, el tema, pues ha pasado ya un buen rato, ¿sabes? Con la tontería esta. Es un juego tampoco que vayas muy rápido. Si te plantas aquí a analizarlo todo, todos sus movimientos. Poco a poco es de... Mejor despacio y buena letra que no liarla como lo estoy liando. Y ahora el tema es... A ver... ¿Lo ves? Por ahí no puedo pasar. Aquí veo yo... Mira, unas bragas rojas. Unos calzoncillos podrían ser. A ver, vamos a la oscuridad. Vale, me gusta esto. Iba a pedir justo, digo, no hay puntos de guardado por aquí. Toma ya. Guardado.
fondo hay dos mendas. Que uno hasta dónde llegará. Va a llegar hasta aquí, hasta donde estoy yo. Podría ser, ¿no? Date la vuelta ya, date la vuelta. No me acaba de molar de dejarlo aquí. Pese que no lo ha visto. Aquí se supone que lo verán menos, ¿no? Es este de aquí. Uy. No sé, va a ser un poco arriesgado, pero bueno, como el otro se noquea fácil, a ver si a este justo cuando pasa por aquí. Ahí veo, parece que ahí justo ahí delante, donde están los pósters esos rojos, hay como una tubería, ¿no? Para subir. Vale. Pues lo que quería hacer esto es locura máxima, ¿eh? Se lo puedo pillar porque no me acaba de molar la ruta que hace. Aquí lo pillo. Qué mal que no me vea ese de ahí. Y este es que hay demasiada luz en esa zona. Me gustaría pensar, que es subirme aquí. Ya sea. Va a tocar esperar. Que puede que no, ¿eh? La tubería esta no sea. Vale. Estaba claro que era por ahí. No, claro. Tenía toda la pinta, ¿sabes? Y mira. Las escaleras que...
visto algo. Mira que estaba mirando, digo, creo que hay demasiada luz. Pues parece que sí. Tal vez lo estoy perdiendo. Vale, ¿y esos dos qué hacen? Hay mucha peña. Este de aquí. Ahí lo tenemos. Vale. Meterme justo por ahí delante. Porque el pasillito ese comunica, ahí también está abierto la reja y debería entrar por ahí. Ahora con suerte no me verán. Ostras, este lo podía haber pillado. Puede que me engañaste la vista. No me los molestan, bebés. Ese de ahí hace una ruta. Yo tengo que tirar ahí recto. El problema será el que hay aquí, ¿no? Vale, la que se largue este. O tirar por aquí, que hay como un trocito oscuro. Creo, porque no tengo ni idea. Pero bueno, ahí estaba ya y ahí también estaba ya, así que lo único que se me ocurre es tirar recto. Vale, tengo que bajar por ahí, por las alcantarillas. Mira, pues ni queriendo. Ah, pero ya. Ahí punto guardado, la habrá la que me mueva, ¿eh? Cerrado. Todo guardado. Si me gusta, si me gusta.
de trozo este checkpoint ha salido bastante bien, ¿no? Toda la suerte del mundo. Ey, ¿me estás diciendo que hay un menda? ¿Dos mendas? Está claro que hay que ir por donde están ellos, ¿no? Están yendo como para el fondo, ¿no? Quizá me hubiesen comentado algo. Me hubiesen dicho algo, ¿no? Porque han llegado al fondo y se acabó. Mira. Buen sitio para guardar aquí un médico de estos. Botiquín. Bueno, problema. Está bien pensado, ¿no? Van con linternas. También el plan de quedarse ahí en medio. Y hay dos tíos. ¿Dónde se habrán plantado? Con sus puestos de hamburguesas. Por eso odio tanto patrullar con Dan. Puestos de hamburguesas, ¿eh? De si está claro que están hablando de Estados Unidos. Bueno, se les va siguiendo, ¿no? Pues están haciendo aquí como una revisión en las alcantarillas y yo aprovecho y los sigo. Ya, ya, ya. Mira, hace con la tele que está muerto. Yo le cogeré sus gafas. No, no era este. Qué bonito. Ese botón negro y blanco, pegado al principio. Y eso es ver controlador inventario que no existen. Bueno, son los gatillos, ¿no? Bueno, no, los gatillos no, sería el RB y el LB. Vale, a ver. Que me he emocionado. Bueno, estoy jugando aquí. De noche, las horas. No, las horas tampoco, pero de noche. América, es un pez goldo. Espero que el general tenga valor para seguir con esto. El general se dejaría la piel por el imperio. Y no es muy inteligente cuestionarle. ¿Quién le está cuestionando? He llegado hasta aquí, le seguiría hasta mi tumba. Yo también le seguiría hasta su tumba. Yo también. Muy bien, estos chinos. Estaría bien
estaría bien que hablaran en su idioma, ¿no? Bueno, puede que Sam Fisher sepa bastantes idiomas. Ahí se va corriendo, es un problema porque... Si no se fuera corriendo, lo podría haber pillado yo por banda. Por médico. Pero lo que cabe esto es paciencia. Paciencia, y en una de estas, si estuviera ágil, ella era uno de ellos, ¿no? Y ya dejaba dos solo. No creo que podamos delatar a los americanos. ¿Y qué pasa con el ALCA? ¿Qué pasa con el dispositivo del general? Tenemos... Por supuesto, podemos hacerles daño, pero América se ha extendido demasiado. Nunca podríamos romper todas las células. Otra vez no. ¿Qué? Pan tiene esta teoría sobre los restaurantes de comida lápida y los parques de atracciones. Son la versión americana de las células telolistas. Ya sabes, pequeños, bien distribuidos, independientes, de alta tecnología, centros coordinados de propaganda. Qué listo él es. Ya verás. Podemos matar a sus soldados y destruir sus capitales, pero nunca acabaremos con sus puestos de hamburguesas. Por eso odio tanto patrullar con tan... Podemos cargarnos todos los militares americanos, pero nunca acabaremos con sus puestos de hamburguesas. Vale, y ahí es cuando el tío ese, que va rezagado, ¿no? Y va revisando. Tira a la derecha. Luego vamos a pillar en bragas. Este que estaría bien. ¿Quién anda? Va a ser una locura porque me van a ver aquí, ¿no? No, no, han atacado a uno de los nuestros. Está inconsciente. Ah, y lo hacen que se levante. Va a cargar, porque no tiene sentido llevarme un tiro y que además pues lo bueno, que se salve, ¿no? Es un poco lento volver a hacer todo esto. Con dinamita. ¿Dinamita nuclear? América es un pez goldo. Espero que el general tenga valor para seguir con esto. El general se dejaría la piel por el imperio. Y no es muy inteligente cuestionarle. ¿Quién le está cuestionando? He llegado hasta aquí. Le seguiría hasta mi tumba. Yo también le seguiría hasta su tumba. Yo también.
Y yo creo que no se les puede. Te tientan como intentar ir a por ellos, pero no deberías. No sé si te podrías cargar alguno de estos, ¿eh? Dispararlo. ¿Qué pasa con el dispositivo del general? ¿Tenemos...? Por supuesto, podemos hacerles daño, pero América se ha extendido demasiado. Nunca podríamos romper todas las células. ¿Otra vez no? ¿Qué? Hank tiene esta teoría sobre los restaurantes de comida lápida y los parques de atracciones. Son la versión americana de las células telolistas. Ya sabes, pequeños, bien distribuidos, independientes de alta tecnología, centros coordinados de propaganda. Qué listo él es. Ya verás. Podemos matar a sus soldados y destruir sus capitales, pero nunca acabaremos con sus puestos de hamburguesas. Por eso odio tanto patrullar con tan... El momento, el tío este gira ahí. Momento que me han pillado dos veces, ¿eh? Venga, acaba de hacer la patrulla y no mires para atrás. Mira, ya he salido. ¿En serio viene para aquí? No esperaba que viniera, ¿eh? Ahora sí ya se queda aquí fijo de patrulla. Me ha hecho retroceder bastante. Ahora hace patrulla, ¿eh? Tema. He visto algo. Algo te ha movido. Vengo a mirar a ver si me puedo cargar. A ver si me puedo cargar a uno. Poniéndoles el anzuelo, los estamos pescando con dinamita. Dinamita nuclear. América es un pez gordo. Espero que el general tenga. Dios mío, Fisher, tiene muy poco. La misión acaba. Mejor probarlo aquí que no más adelante. Pues nada, pues bastante...
poniéndoles el anzuelo, los estamos pescando con dinamita. ¿Dinamita nuclear? América, es un pez goldo. Espero que el general tenga valor para seguir con esto. El general se dejaría la piel por el imperio. Y no es muy inteligente cuestionarle. ¿Quién le está cuestionando? He llegado hasta aquí. Le seguiría hasta mi tumba. Yo también le seguiría hasta su tumba. Yo también. Estos tres, maldito sea su estampa. Era que lo otro me había parecido ahí complicadete, esto de aquí un poquito más, ¿no? Ya, esto pues me lo he aprendido. Con la tontería, pues ya llevo un buen rato, ¿eh? Si luego hay que hacer cosas en la embajada, ¿no? Porque la misión. Reúnete con el contacto de la agencia. Cojo información de la embajada con el micro láser. Este es una lástima que se vaya corriendo. No, no se va corriendo, es más para adelante. Que da gusto. Nos estamos pescando con dinamita. ¿Dinamita nuclear? América, es un pez goldo. Espero que el general tenga valor para seguir con esto. El general se dejaría la piel por el imperio. Y no es muy inteligente cuestionarle. ¿Quién le está cuestionando? He llegado hasta aquí. Le seguiría hasta mi tumba. Yo también. ¿Mueve o qué? No es que tenga un problema. Pero claro que si se quedaba ese ahí parado y no se movía, ¿sabes? Pues... nada. Llevo media hora. Media hora en este punto, según el punto guardado, por lo que estoy viendo. Bueno, 20 minutos, pero... que se va a hacer media hora. Los estamos pescando con dinamita. ¿Dinamita nuclear? América, es un pez goldo. Espero que el general tenga valor para seguir con esto. El general se dejaría la piel por el imperio. Y no es muy inteligente cuestionarle. ¿Quién le está cuestionando? He llegado hasta aquí. Le seguiría hasta mi ¿qué tumba. ¿Qué es esto? ¿Interferenciador?
Yo también le seguiría hasta su tumba. Bueno, el seguimiento, sí, muy bonita. Yo también. Vamos a quitar el arma, que aún se liará. Más adelante, en la zona donde hay luz, hay un que pega la curva a la derecha. No, casi todo hace curva a la derecha. Camino este. Pero bueno, pillarle y engañarle, yo que sé, que se vaya hacia otra dirección, no lo sé, no estoy seguro. Pero he de noquearlos. Me temo yo que hay que noquearlos. Aquí, ¿no? Este punto. Hay una lata y todo. No soy muy bueno aquí. Pero bueno, viendo que el tío tira para atrás. Me ha hecho venir hasta. Hasta aquí, ¿eh? ¿Qué pasa con el dispositivo de general? Tenemos. Por supuesto, podemos hacerles daño, pero América se ha extendido demasiado. Nunca podríamos romper todas las células. Otra vez no. ¿Qué? Es que después de ese punto hay checkpoints. De comida rápida y los parques de atracciones. Son la versión americana de las células. Ese que no hay que hacer nada, solo seguirlos es muy lento. Bien distribuidos, independientes de alta tecnología, entre los coordinados de propaganda. Qué listo él es. Ya verás. Podemos matar a sus soldados y destruir sus capitales, pero nunca acabaremos con sus puestos de hamburguesas. Por eso odio tanto patrullar el contacto. Que si hubiera un sitio para esconderle y mandarlo ahí por lejos, bien lejos. Pero es aquí, ¿eh? El tío se mete en el lado derecho y tengo que analizar hacia dónde van los otros. Noquearlo ahí en ese punto, ¿sabes? Pero es que no. Me lo creo. No me lo creo que el tío me ha agachado. Y me ve mucho. La ha liado. Como venga, la ha liado. Algo te ha movido. ¿Se ha movido? No, mentira. Visto y en cambio, cuando no me he movido, que bueno, quizá escuchar agua. Avanzo, el punto este que está. Lo peor de todo, otra vez aquí, escuchar la conversación de estos. Poniéndole
es el anzuelo. Los estamos pescando con dinamita. ¿Dinamita nuclear? América, es un pez goldo. Espero que el general tenga valor para seguir con esto. El general se dejaría la piel por el imperio. Y no es muy inteligente cuestionarle. ¿Quién le está cuestionando? He llegado hasta aquí. Le seguiría hasta mi tumba. Yo también le seguiría hasta su tumba. Yo también. Que he dejado caer la botella, ¿no? No creo que podamos derrotar. Bueno, se escucha, pero bajito. No, no quiero ni escucharlos más. ¿Qué pasa con el dispositivo de general? Tenemos, por supuesto, que usted nos hace las tardes. Pero me diga desde el tiempo de la tierra. Nunca podríamos romper todas las letras. ¿Otra vez? ¿No? ¿Qué? Tiene esta teoría sobre los restaurantes de comida rápida y los parques de atracciones. Son la versión americana de las células telolistas. Suelta la botella. Ahora estoy pensando otra cosa. Distribuidos, la va a jugar a la que está contra los continentes de en el murito ese, ¿no? Contra las rejas. A ver si le, si le puedo pillar y lo noqueo. Y destruir sus capitales. Pero nunca acabaremos con sus puestos de hamburguesas. Cinco minutos más, ¿no? 10 minutos más. Todo el rato llegar hasta este punto. Bueno, 10 minutos no, pero 5 sí. Y ahora, pues aquí... Creo que no se giran en ningún momento la cámara. La cámara, la linterna, ¿no? Y este, pues a ver si soy capaz. A este punto, en verdad, debería esquivarlos, ¿no? Se supone. Pero a ver si soy capaz. Este se queda aquí un buen rato. De pillarlo. Ay, qué atrapada. Que estoy pillado, ¿eh? Llevo un buen rato. Un buen rato aquí. Estamos poniéndoles el anzuelo. Los estamos pescando con dinamita. ¿Dinamita nuclear? América, es un pez goldo. Espero que el general tenga valor para seguir con esto. El general se dejaría la piel por el imperio. Y no es muy inteligente cuestionarle. ¿Quién le está cuestionando? Pero los ojos, le seguiría la situación. Yo también le seguiría hasta su tumba. Yo también. Mira que la primera vez han ido tirando, ¿no? Y me ha visto este, bueno, el mismo que me ha pillado. Pero porque estaba ahí a años luz, ¿no? De distancia de ellos, ahora se gira, muy bien, se queda ahí, venga. Que vayan tirando.
eso? Sí. Vamos al cruce de las hamburguesas. No creo que podamos delatar a los americanos. ¿Y qué pasa con el Alca? ¿Qué pasa con el dispositivo del general? Tenemos... Por supuesto, podemos hacerles daño, pero América se ha extendido demasiado. Nunca podríamos romper todas las células. ¿Otra vez, no? ¿Qué? Han tiene esta teoría sobre los restaurantes de comida lápida y los parques de atracciones. Son la versión americana de las células telolistas. Ya sabes, pequeño... Cierro los ojos ahí. Analizo, me intento meter en el personaje. Solo me faltaría oler a mierda, ¿no? Como tienen que oler aquí las cloacas estas. Podemos matar a sus soldados y destruir sus capitales, pero nunca acabaremos con sus puestos de hamburguesas. Por eso odio tanto patrullar con tan... Venga, a ver. El primero lo puedo esquivar. El tema es el segundo tío, ¿no? Es una lástima, ¿eh? Porque el tema es que yo creo que si voy más rápido... me pilla. Entonces, vamos a analizar aquí. Ese se ha metido para la derecha. No sé, puede que me pillen a la que miran por aquí. Mira, ese ha mirado, vale. ¿Ese me ha visto? No. A ver si de ahí tarda. Que se va hasta el fondo. ¿Qué sería? Ver hasta dónde llega ese tío. Mete por ahí. ¿Y el otro qué hace? Es el punto, conflictivo. Me tengo que arriesgar ahí hacia el fondo, no puedo ir. Porque se queda el otro. Voy a meter en el lado derecho que hay luz, a ver si. Si por ahí se abre, ¿sabes? Es que no sé qué hacer.
Estamos poniéndoles el anzuelo, los estamos pescando con dinamita. ¿Dinamita nuclear? América, es un pez goldo. Espero que el general tenga valor para seguir minutos, con esto. Minutos, el general se dejaría la piel por el imperio. Y no es muy inteligente cuestionarle. Me está desesperando, está mira que el punto de arriba en la calle. Yo también le seguiría hasta su tumba. Yo también. Analizarlo, pero es que aquí... Es que no lo sé. No sé, porque uno se queda parado, o sea, algo tiene que haber. O justo en la primera es la que se puede abrir. ¿Para que me fijo? ¿Qué iba a decir? ¿Me puedo colgar aquí, sabes, en la pared? Se volverá para atrás. Sí. Es que puede que sea en el primer hueco. En el primer hueco quizá hay algo para arriba, alguna cosa, se puede abrir la reja. Eso, o en el segundo también hay luz. Mira, una cosa de estas es lo que ahora se me ha ocurrido, ¿sabes? Vale, tiene que haber algo de esto y me doy cuenta ahora, ¿sabes? Y me doy cuenta ahora. Está claro que en ese punto el último se quede parado. ¿Sabes? Con las rejas de los tres. El otro se pega una ruta y el otro pues se pega un buen paseíto, ¿no? Que vuelve hasta aquí atrás. Independientes de alta tecnología, entre los coordinados de propaganda. Qué listo él es. Ya verás. Podemos matar. Y esto me acabo de dar cuenta ahora, ¿eh? Porque me he empezado. Tiene que haber algún sitio para meterte y salir de aquí ya. Y voy a confiar que sea el punto del tío este. Ahora habrá que girar a la derecha. Mira, esa es aquí. Tengo que esperar que el de aquí detrás pase. Me ha costado verlo, he llegado aquí 800 veces y me ha costado verlo. Checkpoint. Mira, ahora se verá la hora, madre mía. 40 minutos llevo aquí, en este punto, o sea... Podría llevar media hora. Pongamos 40 minutos, ¿no? Vale. Ahora es cuando me ve este de aquí, ¿no? ¡Sal del camino! Bueno, vale, tengo que salir de aquí, pero al menos hay un checkpoint en este punto. 40 minutos para hacer el loco, mira. 40 minutos. Salir muy rápido. Tengo que salir agachado a la que este se largue y
y subir por aquí. Está muerto. Está claro. Yo recogeré sus gafas. Al menos este primer punto es rápido, ¿no? Madre mía, lo que me ha costado verlo. Rayo, no hace falta noquear a nadie. No te creo. Te voy a decir, no me ve. Por saltar el fallo me ha escuchado. Ha hecho ruido. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Hace seguridad por eso que tienen aquí. De abajo espero que no me vea. Viene por aquí el indio. Entre checkpoint y checkpoint, ¿sabes? Un momento, si después de lo que pasaba, esto es nada. Hace un luminoso y frío día de abril. Bien, bien. Toma esto, de acuerdo. Llegas tarde, pero estás aquí. Vale, hay que hacer esto rápido. Adelante. El mapa demostrará el despacho del general en el patio. Creía que era el despacho de un embajador. Lo era, pero algún general chino lo ha estado usando. Lo verás tú mismo. Entrarás en el recinto de la embajada por la entrada de servicio trasera. ¿Hay una puerta? Sí, pero en unos instantes pasará un camión de mercancías. Puedes infiltrarte cuando pase, pero solo tendrás una oportunidad para hacerlo. Buen trabajo. Soy muy bueno en mi trabajo. Vale, adiós. Vale. Coge información de la embajada con el micro láser. Llega el camión del almacén a la embajada. Carretera Signal Pagoda, callejón, almacén, puerta trasera, carretera... Pidaunsu Yecta, embajada, extracción. ¿Este qué? ¿Por dónde se va? ¿No puedo ir con él? Botiquín, por si acaso, ¿no? Y munición, ¿para qué quiero munición? No me sirve para nada. A ver si descender por el muro, pero... ese
cargando justo cuando llega abajo, ¿no? Madre mía, qué pérdida ahí media hora. Media hora, 40 minutos, pero bueno, que podía haberla liado alguna vez, la aceptaba, ¿sabes? Pero media horita de más. Pues tocaré por ahí, ¿no? Yo he venido por aquí todo motivado. Tres checkpoints en 6 minutos, ¿eh? Si en cambio el otro, pues 40. No me había fijado, ¿sabes? Aquí. ¡Enemigos tira! No había fijado de este hueco. Es 48-52. Es que 6 minutos, 3 checkpoints. ¿Cómo me ve? ¡Muévete! No, que me disparen, vale, sí, pero... ¡Salta el camino! ¿Cómo me ha visto? ¿Dónde me pongo para que no me vean? Ya me veo otro punto aquí atrapado, al menos bastante ágil. Pero ¿dónde me pongo? O sea, acabo de bajar. Acaba de bajar, acaba de salir de ahí. No puede que ahí me vean la sombra, ¿no? No, es que es lo único que se me ocurre. Tenemos a un sujeto detenido, esperando el interrogatorio. Esperaremos en esta posición hasta nueva orden. A intentar noquearlo, este sí, ¿eh? Viendo además que solo es uno. Ahora mismo no sé por qué. Tenemos a un sujeto detenido, esperando el interrogatorio. Tenemos en esta posición. Pero viene otro. De Amiran Pirskal a Nonong Cheung. Muchas gracias, Coronel Cheung. Gracias por las raciones extras. Me alegro de que no escatimase la comida. Grimco afirma categóricamente que nuestro ganado está sano y hermoso para cuando llegue su gran día en el matadero. Coronel Amiran Pirskal. Entendido. Vale, ahí hay unas escaleras, por lo que tengo que ir... Ah, bueno, sí había quedado. Escaleritas ahí, escaleritas allí. A ver dónde está ese que camina. Está el patrullero. Ahí. Cuidado el ruido de esa maderita.
No me mola nada esos movimientos, ¿eh? Por lo fácil que sería... Sería saltar, pasar de la ala, ¿no? Eso de tener que saltar, del rollo, tío, estás en unas escaleras, apoya el pie en vez de la escalera, apóyalo ahí al lado. Bueno, siguiente paseo que venga aquí, lo noqueo. Punto de guardado justo antes de noquearlo, no me mola, ¿eh? No me mola este momento. Este punto ha faltado un pelo, o sea, ya lo puedo hacer bien porque si no va a costar. Parece fatal ese punto de guardado, ¿sabes? Con este debería haber justo después de cargártelo, ¿no? Supongo que está marcado del rollo a la que cruzas este punto. Checkpoint, ¿no? Pero me parece fatal. Checklo chun toa. Ah, Kong Feirong, Coronel Woodse. Investigación de los georgianos. Señor, he hecho algunas investigaciones y las pérdidas de Nicolás parecen ser tan graves como temíamos. La ofensiva del Servicio de Información Georgiano no fue tan descentralizada como ellos afirmaban. Parece ser que han cortado la segunda cabeza más importante de la hiedra. E incluso se rumorea que Philip Mas ha sido asesinado. Aparentemente una tropa de comandos americanos, se calcula entre 10 y 80, hicieron estragos entre los georgianos en la península de Kola. Según mi opinión, la crisis de la información de Georgia ha terminado. Lo que no quiere decir que con Vine Nicolás sea un hombre menos peligroso. Si es capaz de usar el arca tal como pretende, todavía podría ganar la partida. Entre el arca y nuestras propias iniciativas, tengo plena confianza en que haremos estremecer el mundo. Atentamente, Coronel Cheleo Chun Toa. Y a ver, desde aquí que vemos, un tío ahí abajo. Ahí de ese lado. Bueno, de hecho, vale, son los tíos que veía en la patrulla, ¿no? He subido por ahí, he pasado por este edificio. Pero me tocará seguir yendo hacia allí. Una locura lo que acabo de hacer, pero si llego en el punto oscuro, que no me vean. ¡No! Pretendía seguir con la maderita, ¿eh? Por algún motivo me he tirado, se ha caído. Bueno, caerse se ha caído fijo, ¿no? Estamos abajo, pero no era mi intención. ¿Era qué? Hay que ser precavido, Fischer. Si encuentras a Nicolás ahí dentro, prepárate para luchar. Tal vez entremos en guerra y puedes tener opciones de conseguir nuestra victoria antes de que comience. ¿Hay algo que yo no sepa? Esto es todo lo que necesitas. Si encuentras a Nicolás ahí dentro,
Checkpoint este malo, Checkpoint malo. Por suerte, pues llegar hasta aquí ha sido rápido, ¿no? Me ha costado más ver lo que tenía que hacer. Tema este punto, no me mola nada. ¿Dónde se ha hecho el auto guardado? Aquí no hay nada. Será otro gato callejero. Si ahora cruza por aquí sin caerse, vale. Ese es el que me ha hecho esconderme. Hay que ser precavido, Fisher. Si encuentras a Nicolás ahí dentro, prepárate para luchar. Tal vez entremos en guerra y puedes tener opciones de conseguir nuestra victoria antes de que comience. ¿Hay algo que yo no sepa? Esto es todo lo que necesitas saber. Si encuentras a Nicolás ahí dentro, prepárate para luchar. Un paso en falso podría provocar la guerra. Si alguien de la embajada hace saltar las alarmas, te sacaremos de allí. La misión habrá acabado. Un checkpoint estaría bien, ¿no? Ese que ha subido por ahí, volverá a bajar. Sí, puede que haga una ruta así extraña. Sube, sube, sube. Sube. Rápido. ¡Un comando americano! ¡El que esté ahí, que salga! ¿Dónde está? Vale. No me mola, no me mola este de aquí. Hora y media. Está complicadeta, Está complicadeta y más. ¡Ve ahí!
Este punto de guardado es que... A ver, tenía que guardar porque si no, luego no hay punto de guardado, ¿no? Pero... Tiene unas pelotas gigantescas. Está fuerte, Fisher. Probaré ir por ahí delante. Bueno, que hable el colegui. Hay que ser precavido, Fisher. Si encuentras a Nicolás ahí dentro, prepárate para luchar. Tal vez entremos en guerra y puedes tener opciones de conseguir nuestra victoria antes de que comience. ¿Hay algo que yo no sepa? Esto es todo lo que necesitas saber. Si encuentras a Nicolás ahí dentro, prepárate para luchar. Un paso en falso podría provocar la guerra. Si alguien de la embajada hace saltar las alarmas, te sacaremos de allí. La misión habrá acabado. Por ese lado, malo. Malo, me parece a mí que es complicado hacer que pasar por ahí. Y por este punto es lo que es complicado, porque este va con la luz. Me va a ver, pero... ¡Un comando americano! Bueno, no me ha quitado mucha vida. Decían que una alarma... saltaba la alarma, se iba al carajo la misión. Pues bueno, de Dzislav Grinko, hacía tiempo que no decía este nombre. A Nonong Cheung, mejor por la puerta atrás. Nonong, su trabajo de establecer una ruta de escape para Nicolás en el caso de hechos imprevisibles es adecuado y apreciado. Le haré saber al general la gran opinión que de mí se merecen sus habilidades. Dzislav Grinko. Bueno, pues no me ha quitado mucha vida, ¿eh? O sea, de hecho se ve ahí. Se ve, ¿sabes? No va a gastar un botiquín porque desperdiciaría parte. Ahora el tema es... No te creo. No. Será otro gato callejero. Este estaba por los disparos, ¿no? Supongo. Guardado, otro punto guardado conflictivo. Vale, tengo que meterme por ese lado, ¿no? A ver hacia dónde llega este, ¿sabes? El tema es... Vale, hay otro que hace ronda por ahí al fondo. Cámara en algún punto porque se escucha. De no sé dónde.
¡Muévete! Bueno. Así que entro haciendo ruido. De ninguna manera, la misión ha acabado. ¡Lárgate de ahí! Bueno. ¿Cómo? Me va a faltar el cantón duro para pillarlo. Aquí pone el micro láser, nada, no me dice nada de la furgoneta esta. Y la cámara me va a dar problemas, ¿eh? El camión es ese. Mira, acaba. ¡Hola! Soy yo otra vez. ¿Puedo ver sus papeles? Ya es la séptima vez esta noche. ¿No podemos darle un lespilo a los papeles? ¡Gente de la sombra! Vale. Es el camión, ¿no? ¿Qué pasa el camión? Bueno, se está haciendo mucho más tarde de lo que me esperaba para estar jugando. Hora y 40 y me veo anterior vídeo y decía, voy a acabar haciendo más de 2 horas. Este tiene pinta de también. Esos 40 minutos atrapado en un punto. La parte 10-15 minutos, vale, pero ha sido excesivo. Así que bueno, voy a entrar en la embajada, ¿eh? El tema es que dentro de la embajada seguro que empiezan a aparecer cosas. Sigue el camión del almacén a la embajada. Bueno, coge info de la embajada con el micro. Una vez está ahí dentro, pues supongo que... He querido saltar yo dentro del camión, ¿no? Muy feliz. Y bueno, y este lo noqueo porque me molesta, ¿sabes? Y cuanto menos gente estén por aquí patrullando, mejor. Que me pueda ver ahí. Ya falta poco, ¿eh? Y es que ese en el fondo no molesta. ¡Hola! Soy yo otra vez. ¿Puedo ver sus papeles? Ya es la séptima vez esta noche. ¿No podemos darle un lespilo a los papeles? Este protocolo proviene directamente de Ceilón. Déjeme ver su identificación. Gracias. La autorización tardará solo unos minutos. ¿Qué ha sido esto? No me ha visto. ¡Cuidado!
Este no sé ni por qué lo noqueo. Voy a probar de sudar de él. Así gano un minutijo, ¿no? ¡Hola! Soy yo otra vez. ¿Puedo ver sus papeles? Ya es la séptima vez esta noche. ¿No podemos darle un espilo a los papeles? Este protocolo proviene directamente de Feilong. Déjeme ver su identificación. Gracias. La autorización tardará solo unos minutos. Verme aquí. A ver, Bueno, the new one a Ki Zhao. Palillos picantes, Hizao. Gracias por la recomendación. La comida fue, tal como tú dijiste, increíble. Sin embargo, ese no fue el final de mi experiencia con ese restaurante, como posiblemente debes haber oído entre las risas y burlas de nuestros camaradas. A ver, me eché una jarra de su salsa de pescado en los pantalones y parecía que me hubiese meado encima. Y no solo eso, sino que resulta que el olor que desprendía volvía locos a los perros que me encontré durante la patrulla. Tres de ellos se abalanzaron sobre mí y pensé que me iban a hacerme pedazos. Tuve que tirarme a un arroyo para poder librarme de ellos. Me embarazoso. New Wang. Vale, bueno, entrar aquí, pues... sé cómo hacer este punto. Ahora el tema es de dónde viene el perro. No pasa nada, hemos ganado unos metros. Soy yo otra vez. ¿Puedo ver sus papeles? Ya es la séptima vez esta noche. ¿No podemos darle un espilo a los papeles? Este protocolo proviene directamente de Feilong. Déjeme ver su identificación. Gracias. La autorización tardará solo unos minutos. Eso es del perro, a ver lo que puedo ver desde este lado. Por ahí está claro que no, que tengo que entrar por este lado. Tema, a ver qué hace el tío paseando al perro. Pues no lo veo claro. ¿Qué quieres que te diga? No veo nada claro. Ese se mueve por ahí. El perro, que tío, el perro no para de...
paso por este lado sin que se den cuenta. ¡Ha seguido el astro! Maldito Chucho. Maldito Chucho. De tirarse el arroyo. Para perder el rastro, ¿no? Que es lo que decía el mensaje ese. Pues está claro que es relacionado con este, ¿no? Para perder el rastro del perro, ¿eh? Madre mía, no me acuerdo. Bueno, es que no me acuerdo de nada. Empecé a acordar luego del nombre del Joaquín Nicolás este. Joaquín Nicolás, pero no me acordaba de nivel de historia. No me acuerdo de nada. Pasa muchos años. Para haberlo jugado una vez. ¡Hola! Soy yo otra vez. ¿Puedo ver sus papeles? Ya es la séptima vez esta noche. ¿No podemos darle un espilo a los papeles? Este protocolo proviene directamente de Feilong. Déjeme ver su identificación. Gracias. La autorización tardará solo unos minutos. Pues de los dos lados va. Aquí. Me va a ver. Han atacado a uno de los nuestros. Está inconsciente. He tardado mucho en golpearlo, madre mía. Soy yo otra vez. ¿Puedo ver sus papeles? Ya es la séptima vez esta noche. ¿No podemos darle un espilo a los papeles? Este protocolo proviene directamente de Feilong. Déjeme ver su identificación. Gracias. La autorización tardará solo unos minutos. Tendré que tirar al arroyo.
pasa, muchacho? ¿Hueles algo? Ay, no sé si aquí... si me va a pillar en bragas. Quizás debería haber cruzado y haberme metido otra vez en el agua. Interesante, ¿eh? Por eso ahora me tengo que librar del perro. 15 minutos ya aquí, atrapado en este punto. Algo se ha movido. Maldita sea, Fisher. Ese camión era tu única opción para entrar sigilosamente en la embajada. Así que entro haciendo ruido. De ninguna manera, la misión ha acabado. Lárgate de ahí. Es mejor. Soy yo otra vez. ¿Puedo ver sus papeles? Ya es la séptima vez esta noche. ¿No podemos darle un espilo a los papeles? Este protocolo proviene directamente de Peilón. Déjeme ver su identificación. Gracias. La autorización tardará solo unos minutos. No, y ahora me ve el otro, tío. Tiene narices. Pero están pegando de tiros por ahí al fondo. Suena como ruido de me han visto o alguien atento. Bueno, no me curo del todo, pero algo es algo. Mira que soy de maneras poco ortodoxas y esta se lleva la palma. Yo creo que lo del perro debería haber cruzado por aquí, por el puente, ¿no? Y meterme... Y bueno, no puedo matar a nadie, pero al perro sí que lo siento, ¿eh? Lo siento por haber matado al perro, pero... He conseguido avanzar. Aquí maneras súper ortodoxas. Y ahora, a ver, coge info de la embajada, estamos aquí.
¿Cómo hago para meterle a este, para cruzar por aquí sin que el colegue se... ¿Qué demonios ha sido la? Solo teníamos una oportunidad y la aprovechamos. ¿Cómo va a cruzar por aquí? A veces me lo están poniendo narices, ¿eh? Ah, bueno, será. Vale, vale, desde aquí seguramente. Pero no me había dejado lo del micro, ¿no? ¿O ha coincidido que...? Podemos armar los dispositivos en uno y colocarlos en otro. Por supuesto, el arca. Pero conoces los detalles. Tenemos que atacar juntos, o de lo contrario, no podremos hacerlo. Nicolás, escúchame. Porque tú nos revelarás. Eso es ridículo. ¿Cómo podrían estar escuchando? Estás paranoico, pero vale, de acuerdo. No, de acuerdo. Tendremos una conversación segura. Te volveré a llamar desde mi coche. Dios mío, Fisher, es el general Confeirón. Dios mío, ¿quién es ese? Fue el presidente de la Comisión Militar Central de China hasta el 2001, un pez gordo del Ejército Popular de Liberación. Que un general chino esté hablando con Nicolás no puede ser bueno. Lo que vaya a decir cuando esa conversación se reanude es nuestra principal prioridad. Es hora de hacerse invisible. Si alguien te ve, la misión habrá acabado. Ya con Ferón hasta su coche, intercepta su conversación con el micrófono láser. Ya, pero ¿por dónde salgo? Claro que estoy preocupado por las escuchas. Son muy capaces. Por supuesto. ¿Cuántas veces será redirigida la señal? También creías que tu base en la península de Kola era ilocalizable. Completa la psicología de la Gela. Sí, sí. He presenciado muchas ejecuciones, pero nunca de americanos. Espera un segundo. ¡Conductor! ¿A qué distancia está Mouso e Bobeak? A 10 minutos, quizá más. Pero hay que pasar por un control policial de camino. No, no merece la pena tanta complicación. Velé las noticias como todo el mundo. Sí, es cierto. Hombre malvado, señor Nicolás. Espero que tu actuación vaya bien. Cuídate. Van a ejecutar a los soldados. Eso parece. Tienes que detenerles. Reúnete con Cohen. Yo le daré las coordenadas para Mook. Mook, soy Bo. De acuerdo. Coto de caza favorable. ¡Maldita sea! ¡Se acabó la sutileza! Tengo que contactar con la Junta de Jefes a ver si esto es la guerra. ¿Y ahora qué? ¿Cómo me largo de aquí? Reúnete con Cohen para ir a Mokso Bo Mitz. Mira, esos dos se largan. ¿No? Bueno, empieza a hacer patrulla 1. A ver si se vuelve a mover este. Que ya me dirás cómo salgo de aquí.
dicho, a ver si puedo subir por aquí, ¿no? Y me escapo así. Y ahora, ostras, tengo que escuchar toda la conversación. No te creo, tío. A escuchar toda la conversación otra vez. El tema es cómo salgo, ¿sabes? No prueba de saltar por ahí detrás, que puede que fuera lo más lógico. Días más. Vamos a armar los dispositivos en uno y colocarlos en otro. Por supuesto, el arca. Pero conoces los detalles. Tenemos que atacar juntos, o de lo contrario, no podremos hacerlo. Nicolás, escúchame. Porque tú nos revelarás. Eso es ridículo. ¿Cómo podrían estar escuchando? No, muy listos. Estás paranoico, pero vale, de acuerdo. No, de acuerdo. Tendremos una conversación segura. Te volveré a llamar desde mi coche. Dios mío, Fisher, es el general Confeirón. Dios mío, ¿quién es ese? Fue el presidente de la Comisión Militar Central de China hasta el 2001, un pez gordo del Ejército Popular de Liberación. Que un general chino esté hablando con Nicolás no puede ser bueno. Lo que vaya a decir cuando esa conversación se reanude es nuestra principal prioridad. Es hora de hacerse invisible. Si alguien te ve, la misión habrá acabado. Yo aquí tranquilamente, a ver. Preocupado por las escuchas. Son muy capaces. Por supuesto. ¿Cuántas veces será redirigida la señal? También creías que tu base en la península de Kola era ilocalizable. Comprendo la psicología de la Gela. Sí, sí. He presenciado muchas ejecuciones, pero nunca de americanos. Espera un segundo. ¡Conductor! ¿A qué distancia está Mouso e Bobeak? A 10 minutos, quizá más. Pero hay que pasar por un control policial de camino. No, no merece la pena tanta complicación. Velé las noticias como todo el mundo. Sí, es cierto. Él es un hombre malvado, señor Nicolás. Espero que tu actuación vaya bien. Cuídate. Van a ejecutar a los soldados. Eso parece. Tienes que detenerles. Reúnete con Cohen. Yo le daré las coordenadas para Muk. Muk, soy Bo. De acuerdo. Coto de caza favorable. Maldita sea, se acabó la sutileza. Tengo que contactar con la junta de jefes a ver si esto es la guerra. Bueno, ahora el tema es... ¿Han prohibido matar? ¿Cualquier paja? Vale. Es que ahí parece como que hay un punto que la reja no está, ¿no? Tengo que llegar hasta esa pared. Justo ahí delante. Todo recto, el tema es cómo llego hasta allí. A no ser que no quede uno de los dos, pero es que se me antoja complicado. Lo único que podría hacer es a este... se moviliza, y si no, es que es como vuelvo a fallar, me toca volver a escuchar toda la conversación. Tía. Y aún así, he llegado a este punto por el momento de cargarme al perro, ¿sabes? No he llegado correctamente ahora mismo, pues... Llegar ahí, mira, si es que hay como una barra, ¿no? Y podría subir.
va a jugar, ¿eh? Tiene la opción de abrir la puerta y meterme dentro de la embajada, pero ahora otra vez lo mismo, tío. Escuchar la conversación. Se me está haciendo larga esta misión, ¿eh? Está haciendo muy larga. Podemos armar los dispositivos en uno y colocarlos en otro. Por supuesto, el arca. Pero conoces los detalles. Pausa momentánea. Tenemos que atacar juntos, o de lo contrario, no podremos hacerlo. Nicolás, escúchame. Porque tú nos revelarás. Eso es ridículo. ¿Cómo podrían estar escuchando? Estás paranoico, pero vale, de acuerdo. No, de acuerdo. Tendremos una conversación segura. Te volveré a llamar desde mi coche. Dios mío, Fisher, es el general Confeirón. Dios mío, ¿quién es ese? Fue el presidente de la Comisión Militar Central de China hasta el 2001, un pez gordo del Ejército Popular de Liberación. Que un general chino esté hablando con Nicolás no puede ser bueno. Lo que vaya a decir cuando esa conversación se reanude es nuestra principal prioridad. Es hora de hacerse invisible. Si alguien te ve, la misión habrá acabado. ¿Cuántas veces será redirigida la señal? También creías que tu base en la península de Kola es la ilocalizable. Completa la psicología de la Gela. Sí, sí. He presenciado muchas ejecuciones, pero nunca de americanos. Espera un segundo. Conductor, ¿a qué distancia está Mouso e Bobeak? A 10 minutos. Pero hay que pasar por un control policial de camino. No, no merece la pena tanta complicación. Velé las noticias como todo el mundo. Sí, es cierto. Él es un hombre malvado, señor Nicolás. Espero que tu actuación vaya bien. Cuídate. Van a ejecutar a los soldados. Eso parece. Tienes que detenerles. Reúnete con Cohen. Yo le daré las coordenadas para Muk. Muk, soy Bo. De acuerdo. Coto de caza favorable. Maldita sea, se acabó la sutileza. Tengo que contactar con la junta de jefes a ver si esto es la guerra. A ver si puedo entrar, porque me veo que en breve hago... Es que esta no va a ser la última vez, ¿sabes? Que lo escucho. Vale, era mucho más fácil de lo que me pensaba. Entre comillas. Pero bueno, por ahí no deja, ¿vale? Tengo que salir por ahí. Pero bueno, al menos ya he cruzado al otro lado, ¿vale? Algo es algo. Ahora el tema es esperar otra vez toda la vuelta esta. El
para que se mueva ese de ahí, creo yo que es el momento. Checkpoint. Salta atrás, tenemos que irnos. Sujétate. Mejor que un checkpoint. Misión completada. Pues ha costado 2 horas también, contando el rato que llevo aquí. Pues unos 20 minutos o 15 minutos que podía haber ahorrado, ya serían 12. Más los 40 el otro, en hora, hora y poco, te puedes hacer la misión, ¿no? Y bueno, pues Embajada de China, Yangon, Myanmar. 11 de noviembre de 2004, 22:35 horas. Había empezado a las 22 y algo, creo. Me da que hemos tardado un poquito más. Inteligencia averiguado en la embajada la conexión entre Nicolás y Confeirón, un general importante en el Ejército Popular de Liberación de China. Informaciones posteriores revelan que los soldados americanos capturados serán ejecutados cuando Nicolás lo ordene y que dicha ejecución será retransmitida por internet desde Mok So Bo Mits. Vale, pues bueno, sexta misión superada. Cada vez, pues, está costando un poquito más. Toca repetir bastante. Ahora que pienso, al principio la misión también he repetido alguna vez. Así que, bueno, sea capaz de pasárselo a la primera, pues fantástico. Me extraña, pero bueno, hay gente que supongo una vez te la has pasado, pues luego quizás es todo mucho más fácil. Si no, pues cuesta. Y si eres manco como yo, que tengo aquí dos manos, pero como si no las tuviera... Y bueno, pues eso, os gusta, fantástico que no, también. Puedes escribir, comentar, cualquier cosita. Os leo, os contesto. Y nada, que va muy bien, nos vemos. Queda menos para acabar aquí el primer Splinter Cell. Hasta luego.